El motivo es que necesitamos unos cuantos profesores, porque nos está haciendo falta para la docencia, y unos cuantos empleados también de conseje, que nosotros necesitamos. Aquí nosotros no somos los menos aquí en la Yagüiza. Nosotros necesitamos que nos lo hagan por favor, que nos ayuden con eso. ¿Desde cuándo está en la Eso viene del año pasado. Tenemos luchando el año pasado. Este año todavía no ha mandado nada. Es de baile. Estamos luchando y nada. No, que mientras no traigan los profesores, no lo vamos a mandar a los muchachos de escuela. Uno, dos, tres profesores. El motivo de la protesta es porque no hemos cansado de llamar a las autoridades competentes con esta situación que está pasando en el Liceo Eugenio María de Hostos, donde hacen falta varias cosas, profesores, personal de apoyo y conserje. Necesitamos que nos ayuden con esto porque hemos agotado todos los recursos necesarios, nos hemos dirigido a las autoridades para que nuestra voz se escuche y no nos han hecho caso. Entonces estamos protestando porque hasta que no nos ayuden con esto, no va a haber docencia. Yo soy la directora del centro y estoy aquí conjuntamente con los maestros y maestras del centro, dándole apoyo a la ATMAE. Ellos nos apoyan a nosotros y nosotros nos apoyamos también en ellos, porque hemos ya en reiteradas ocasiones, desde el año pasado, visitado a los directores de distrito, al ex director y al actual, y nos han pedido prórroga para resolver la problemática, pero hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta positiva.